Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al cuartel de la montaña con nuestro compañero Jesús Manzanares. Él tiene información de interés para todas y todos. Buenas noches, Jesús, te escuchamos. Sí, Daniela, muchísimas gracias. Nosotros hacemos este contacto desde el cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos inmortales del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. Desde muy tempranas horas de la tarde se está realizando una reunión del alto mando político de la revolución bolivariana, como ustedes pueden ver en este momento en las imágenes de Venezolana de Televisión, donde se están abordando diversos temas fundamentales de la coyuntura nacional e internacional, entre ellos, por supuesto, los avances de la ofensiva económica, los temas de seguridad y también distintos tópicos en el área internacional. Tenemos aquí al presidente de la República, Nicolás Maduro. Presidente, perdone por interrumpir la reunión, ¿qué nos puede decir sobre esta importante reunión? Hoy se produjo, bueno, una resolución por parte de la Comisión de Política Exterior del Senado norteamericano en la que, bueno, anuncia un proyecto de ley para sancionar a funcionarios norteamericanos y a nuestro país. ¿Cómo va a responder el gobierno venezolano al respecto? Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí culminando la reunión que hemos tenido durante todo el día de hoy del alto mando político, compañeros gobernadores, ministros, ministras, diputadas, diputados, primera combatiente y bueno, el equipo de trabajo que ya estuvo por acá, Dan Coromoto Chávez Frías, salió para una actividad en Barinas, estuvo con nosotros ayer y hoy todo el día, Adam, gran compañero, y estuvimos viendo varios temas, ¿no? Haciendo una evaluación como siempre hacemos, nosotros trabajamos permanentemente, una evaluación de toda la ofensiva económica, de manera integral, de la guerra económica, de los daños que le ha hecho al país la guerra económica, que le ha hecho a nuestro pueblo, por, bueno, el capricho de una minoría capitalista que pretende mantener sus privilegios y destruir el modelo de país independiente, el modelo de producción alternativa socialista que ha venido construyéndose en nuestra patria. Y estuvimos evaluando cada paso que estamos dando en el campo de la ofensiva económica, a la par que están varios de los ministros desplegados en todo el proceso de inspección y apoyo al proceso de producción, en el proceso de inspección permanente de la cadena logística de abastecimiento y en el proceso de aplicación de la ley de precios justos. ¿No? Ustedes saben que es una ofensiva sostenida, permanente, luchando contra las dificultades, tiempos difíciles creados por una minoría que, bueno, va conspirando y complotándose con el deseo de la gran mayoría del país de estabilidad, de tranquilidad, de trabajo, de prosperidad. Estuvimos evaluando también, bueno, el transcurso del primer cuatrimestre de este año, ¿no? Todos los avances en el desarrollo de las fuerzas políticas de la revolución, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y las perspectivas, bueno, tremendamente exitosas que tiene para julio de este año, 28, 29, 26, 27 y 28 de julio de este año. Será, digamos, la reunión en Congreso, pero el Congreso ya arrancó con la participación de los militantes y del pueblo revolucionario, bolivariano y chavista en la UVC. Allí en el debate de la agenda, y la agenda nuestra en la UVC es la agenda del país, los grandes temas del desarrollo, los grandes temas del futuro, la construcción del socialismo, el fortalecimiento del partido como instrumento para la generación de los nuevos valores de la patria, la formación del hombre y la mujer nueva, la formación de la juventud que se está levantando. Así que estuvimos revisando todo el cronograma, la incorporación del alto mando político, de los dirigentes fundamentales del Partido Socialista en las acciones de las asambleas de la UVC que están en pleno desarrollo. También estuvimos revisando todo el tema de la Conferencia Nacional de Paz, ¿no? Marcha muy bien la Conferencia Nacional de Paz. En los próximos días vamos a convocar a la Conferencia Nacional de Paz para que todos los sectores, bueno, recibamos un informe de cómo marcha la Conferencia Económica, muy bien, recibamos el informe de cómo marcha todas las acciones para la seguridad ciudadana y la paz de la República, que marcha muy bien,
los diálogos con resultados concretos, porque eso es lo que nosotros queremos, diálogo con resultados concretos, y ahí están los resultados concretos, sencillo. Y bueno, vamos a exponer también cómo marcha, ¿no?, la conferencia religiosa de carácter ecuménico, también de paz, y algunas iniciativas que están proponiendo los líderes, los pastores principales de las religiones en el país. Así que en los próximos días vamos a hacer la conferencia general, a convocarla nuevamente, para ver los resultados en estos 2 meses de que se instaló. Y bueno, también observando las declaraciones que me pregunta el periodista, realmente detestables. ¿Qué se puede decir de la amenaza de sanciones del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos? Que es un evento detestable, porque no, con nuestro país no debe meterse nadie, nadie debe meterse con Venezuela. Nuestro país es sagrado, es la patria de Bolívar, es sagrada, y los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, las venezolanas, adentro, aquí, en familia. No tiene que venir este Congreso o alguno de sus senadores, algunos congresistas, a meterse en los asuntos de Venezuela. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar, de nuestra patria. Y más detestables las declaraciones de la Jacobson. A veces uno no sabe quién habla por la MUT. Así lo digo. Señores de la MUT, ¿quién es su vocero? Roberta Jacobson. ¿Ah? Vino Roberta Jacobson, por ahí están las declaraciones, a decir que en Venezuela no se trata de dialogar por dialogar. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Jacobson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tienen, para que se esté metiendo en Venezuela. ¿Qué tiene que ver usted, señora Jacobson, para venir a comentar, dialogar por dialogar? Ah, entonces cuando yo denuncio, y nosotros denunciamos, que desde Estados Unidos se maneja la oposición venezolana, se monitorea, se les escribe el guión, se les imponen políticas antinacionales, ah, me dicen, no, es una exageración del presidente Maduro. Eso es lo que dicen. Ah, es la única defensa que esgrime la derecha venezolana. Yo le exijo a la MUT que rechace y repudie las declaraciones de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson. Y rechace y repudie las amenazas de sanciones contra Venezuela por parte del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Yo le pido a la MUT eso en el marco de la mesa de diálogo. Resultado, diálogo con resultados concretos. Bueno, yo le pido a nombre de toda Venezuela un resultado concreto a la MUT, que repudie las declaraciones de Roberta Jacobson. Vamos a ver qué hacen, pues. Y que repudie las declaraciones y la decisión detestable e insolente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. ¿Ah? Sencillamente, bueno, dejen quieta a Venezuela. Hay alguna gente que apuesta ya en las élites del gobierno, del poder, mejor dicho, de los Estados Unidos, a ponerle la mano y controlar nuestra patria. Yo llamo a todo el pueblo venezolano, llamo a repudiar estas decisiones y declaraciones que se han dado el día de hoy. A todo el pueblo. Y aquí está el alto mando político. Y me comuniqué con el alto mando militar también en este momento. Y estamos, bueno, en una sola decisión y una sola voluntad, alto mando político, alto mando militar y el pueblo de Venezuela, unidos para repudiar la injerencia imperial de Estados Unidos en la vida de Venezuela. Si los venezolanos queremos dialogar por dialogar, es nuestro problema, chicos, es nuestro problema. Ahí vemos lo que yo decía ayer, se lo dije a los alcaldes de la oposición, se los dije. ¿Ah? ¿Quién escribe el guión para destruir el diálogo? ¿Ah?
porque empezaron de repente, estábamos dialogando, estamos conversando, estamos debatiendo, y de un día para otro surgió la MUT. No debemos seguir dialogando por dialogar. ¿Necesitamos resultados ya o nos vamos? Dios santo, ¿ah? Cuando más bien yo los convoqué para hacerles un favor a la MUT, para sacarlos de la violencia, para sacarlos del golpismo. Yo cuando senté a la MUT allí, en una mesa, y traje UNASUR, y traje el Vaticano, es para hacerles un favor, que vengan a la democracia, que vengan a la Constitución. Y voy a insistir en ese camino. Así la MUT se pare, se vaya, patalee, se vayan a vivir con la Hutchinson, hagan lo que hagan. Los voy a invitar una y mil veces, porque ustedes no pueden estar tomando los caminos del atajo. ¿Hasta cuándo van a seguir tomando los caminos del atajo? Es lo que yo he dicho tantas veces y decía nuestro querido amado comandante Hugo Chávez. ¿Hasta cuándo vamos a tener este tipo de oposición en Venezuela? Dependiente, ¿ah?, de los dictámenes de los poderes estadounidenses, del poder de Washington. Ahí está. De verdad, les digo, da indignación, queridos jóvenes periodistas latinoamericanos que están aquí. Están aquí porque hoy teníamos el programa En Contacto con Maduro, pero bueno, se alargó la reunión y vamos a seguir reunidos seguro hasta la madrugada, viendo detalles de diversas políticas, acciones, eventos que estamos planificando y evaluando, trabajando en colectivo, una dirección colectiva de la revolución bolivariana que construyó el comandante Chávez y que trabajamos con honestidad, con espíritu colectivo, con amor a la patria. Estábamos aquí esperando para salir al programa cuando preferimos más bien tener este contacto con ustedes y con el equipo de trabajo. Y sentimos esa indignación tremenda, como estoy seguro en sus casas, en sus trabajos, o en su camionetica, o donde nos están oyendo y viendo, sienten ustedes la indignación porque hay un imperio en este planeta que se crea con derechos a gobernar a Venezuela, a meterse con los venezolanos. Ya basta. Además es insolente porque es arrogante. La Hutchinson es arrogante. Dialogar, ella dice, dialogar por dialogar, no. Pero ¿qué tiene que ver esa señora con nosotros? Seríamos indignos los venezolanos de este tiempo si dejáramos pasar hechos tan detestables como esto. Aquí está la declaración. La secretaria de Estado junto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Hutchinson, dijo que el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición no puede ser una tertulia. ¿Qué le importa a usted, señora? Si además, lo dijo casi en los mismos términos, del vocero de la oposición. Lo dicen en los mismos términos. Que no era una peña, dijo el doctor Aveledo. Y entonces la Hutchinson dice una tertulia. ¿Ah? Y después dice, durante una audiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Hutchinson señaló que no se trata de dialogar por dialogar, dice esta señora. A juicio de la alta funcionaria, tiene que ser un diálogo con un punto de acción. Y estas son las acciones que nosotros juntos queremos ver. ¿Qué tiene que ver con Venezuela esta señora? El diálogo lo convoqué yo, señora Hutchinson, o yo, como presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno. Y como evento de buena voluntad convoqué a UNASUR, la gran organización de nuestra Sudamérica, y convoqué al Vaticano, al Papa y todo lo que representa el Vaticano. Y ahora ellos están, bueno, dando la mejor de sus voluntades para tratar de entender la conducta atípica y irregular de esta oposición que recibe órdenes de Washington. Órdenes de Washington. Yo quiero ver si son capaces, doctora Belé, usted que es coordinador, jefe político de la MUT, si son capaces de salir a repudiar esta declaración de la Hutchinson. Y si son capaces de repudiar las amenazas de sanciones contra Venezuela por parte del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Ese es lo que puedo comentar. Nuestro rechazo, nuestro repudio, y a Venezuela se respeta. Que nadie se meta con la patria venezolana. Nadie. Otra pregunta. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es la siguiente. Quería saber si hay formas o mecanismos de neutralizar esas intenciones injerencistas por parte de Estados Unidos y que si contamos con el respaldo en cuanto al rechazo por
organismos internacionales como la CELAT, el ALBA, la UNASUR, precisamente también sentir el rechazo por parte de ellos y el apoyo y el respaldo a Venezuela en su política y en su soberanía. También quería preguntarle si las puertas están abiertas al diálogo con la MUD, a pesar de que ellos han rechazado el diálogo en estos días, en días recientes, en días pasados, y por supuesto el secretario ejecutivo de la MUD hoy en una entrevista que se le hizo al mediodía señalaba que bueno, que el diálogo se cerró por ahora porque no había acciones, pero que ellos estaban abiertos, dispuestos a seguir dialogando en otros momentos, en otras oportunidades. Queríamos saber si el Ejecutivo Nacional sigue en pie con las puertas abiertas para el diálogo. Bueno, las puertas del diálogo yo las abrí y están abiertas, pero nosotros no vamos a dejar de dialogar y trabajar porque la MUD se vaya. El diálogo sigue con MUD o sin MUD, sencillo. Ellos que decidan, si ellos quieren venir a hablar de paz, que vengan. Si se van para la guerra, terminarán en una cárcel. Así de sencillo. Venezuela solo tiene un destino, que es la paz. Es la paz. Si ellos se quieren ir del diálogo, bueno, lo lamento de verdad. Pero no nos vamos a dejar chantajear ni por la MUD, ni por nadie, ni por la Jacobson, ni por nadie. Las puertas están abiertas. Nosotros estamos sentados dialogando con todos los sectores económicos, religiosos, sociales, políticos, y el diálogo más importante con el pueblo de a pie, con el pueblo de la calle, que nosotros estamos todos los días en gobierno de calle. Abrimos una compuerta importantísima y está abierta, está allí. Ahora, con MUD o sin MUD, nosotros no nos va para nadie, tenemos que seguir trabajando. Imagínense ustedes que la MUD condicionara a Venezuela para su progreso económico, social. Sería volver a la Cuarta República, en que se sentaban dos sectores a negociar los intereses del país. Aquí no hay negociación, ni va a haber pacto ni con MUD, ni con burguesía, ni con nadie. Aquí lo que va a haber es revolución. Revolución, la revolución del diálogo, de la democracia, de la participación, de las libertades públicas. Ahora le toca a ellos, pues. Si ya recibieron la orden de la Jacobson de levantarse, porque no se puede permitir una tertulia, y porque dialogar con dialogar, que acaten la orden. Está bien. No les voy a decir, te lo dije, como dicen por ahí. Te lo dije. Bueno, era parte de las opciones. Ellos, antes de sentarse, yo estuve 8 semanas llamándolo. Y el día que se estaban sentando, ya estaban diciendo, ¿a qué me paro? Yo le llamo a Venezuela, que sigamos nuestro rumbo de trabajo, de disciplina, de unión, de solidaridad, nuestro rumbo de lucha por la prosperidad económica, por el fortalecimiento de las misiones, de la paz, de las libertades, de la política con P mayúscula, y que le demos una lección a todos estos sectores. Llama a Venezuela para eso. Si la MUD más adelante quiere sentarse otra vez, nos sentaremos y conversaremos, debatiremos, bienvenidos. Cuando tengan el visto bueno de la Jacobson y de los Estados Unidos para volverse a sentar, que se sienten. Sencillo, las puertas están abiertas, siempre estarán abiertas, pero con MUD o sin MUD, la revolución continúa y nosotros vamos a seguir trabajando. Sobre el otro tema, el canciller Elías Agua sale mañana para una reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Ahí va a consignar un documento y le va a explicar a todos los gobiernos de Sudamérica lo que es el plan del golpe de Estado, lo que han sido las acciones terroristas, lleva videos, fotografías, pruebas de diversos signos de cómo han quemado vivos trabajadores, hombres, mujeres. Ustedes vieron el video, cómo quemaron vivo una señora de 60 y pico de años. Su único delito, estar pasando por un lugar donde había un grupo de extrema derecha. La quemaron viva y la salvaron unos fotógrafos internacionales que estaban ahí. Si no, la señora se hubiera calcinado. Y el esposo de ella, pobrecito, con un perrito casero, gritaba, no puede ser, no puede ser, decía. No hay derecho, es con esa camioneta que nosotros trabajamos, hacemos transporte escolar, le quemaron el transporte escolar. Yo le pedí al ministro Rodríguez Torres que se comunique con el señor para reponerle su transporte escolar y para apoyar a la señora en el tratamiento con las quemaduras que le quedaron. Ustedes vieron cómo quemaron, ¿verdad? A un trabajador de Metrobús hace una semana y pico.
y allí está recuperándose Jonathan Jiménez. Yo le di la condecoración de los libertadores de Venezuela por lo heroico de su actuación y además un ascenso, ¿no? Él era operador de transporte superficial y lo hemos nombrado supervisor del sistema de Metrobús. Además porque es un joven venezolano, bueno, que trabaja de manera disciplinada, profesional, decente, en llamas, estaba en llamas, prendido en llamas de aquí para abajo. Se medio apagó los pantalones y lo primero que hizo fue agarrar el extintor y apagar el autobús para que no se incendiara el autobús, para preservar el autobús para el servicio público de la comunidad. Esa es la violencia que estamos enfrentando en Venezuela. Y por eso es que yo convoqué la mesa de diálogo con este sector para ver si ellos se atrevían a condenar la violencia de manera particular, específica, directa. Y se podría construir un camino de paz con estos sectores de la oposición. Pero parece que no. Parece que no quieren la paz. Lo lamento. Nosotros sí queremos la paz. Y vamos a seguir construyendo la paz. Y a nivel internacional, bueno, ahora va el canciller a UNASUR. Y yo voy a solicitar en UNASUR, a través del canciller, que se convoque al Consejo Presidencial de UNASUR en el mes de junio. Se convoque un Consejo Presidencial de UNASUR para yo presentarle a los jefes de gobierno, jefes de Estado de Sudamérica, las pruebas, el expediente completo que tenemos del golpe de Estado, de la participación de sectores del poder de Estados Unidos, hasta el propio presidente Obama, en conversaciones privadas con personas que han estado allá, no voy a decir quiénes, pero son ya varios, hasta el propio presidente Obama reconoce que la administración, el Departamento de Estado, la CIA, se han involucrado para apoyar a los golpistas en Venezuela contra el gobierno constitucional que yo presido. Hasta Obama lo reconoce. Yo voy a presentarle las pruebas de toda la barbarie, de cómo se han quemado ayer, el día de ayer en Lechería, quemaron una sede de CanTV, que le presta servicio telefónico a los venezolanos. Quemaron una sede del Banco del Tesoro. Y así todos los días las acciones de los grupos violentos. Yo le pido a Venezuela todo el apoyo, le pido a ustedes, compatriotas, todo el apoyo para seguir combatiendo a los grupos terroristas, a los grupos violentos, para seguir abriéndole espacios a la paz en Venezuela, para seguir construyendo el derecho que tienen nuestros hijos a tener paz, democracia, futuro. Yo le pido apoyo a toda Venezuela para eso, todo el respaldo y la solidaridad. Y también le voy a pedir el apoyo a toda Sudamérica, a toda América Latina, y voy a seguir agradeciendo el apoyo de mucha gente en el mundo para la causa de nuestra Venezuela en esta lucha contra este proyecto fascista que ha querido imponerse por la vía de la fuerza. Presidente, buenas noches. Le hago dos preguntas en mi doble condición de corresponsal de Radio Nacional de Argentina y de Hispan TV, cadena en español desde el Medio Oriente, desde Teherán, con sede en Irán. En la Argentina mucha gente está preocupada por lo que sucede en Venezuela, siguiendo especialmente la matriz informativa de grupos como Clarín, que es una suerte de oligopolio informativo, que todo el tiempo está hablando sobre Venezuela y hablando de una suerte de desastre nacional. La primera pregunta entonces es, ¿qué le diría usted al argentino que se está informando todos los días? Bueno, informando es una forma de decir que está leyendo Clarín y de allí toma su posición. Y la otra, en el tema de la relación con Estados Unidos, ¿se puede seguir pretendiendo normalizar relaciones con Estados Unidos cuando, siguen apareciendo estos hechos que usted nos describe? Sobre la segunda pregunta, nosotros aquí en el alto mando político hemos estado evaluando todos estos meses y el día de hoy sobre nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque nuestra relación con los Estados Unidos es excelente. Nuestra relación con la comunidad afroamericana es extraordinaria, con los artistas, con los intelectuales, con las universidades, con los sindicatos, con las comunidades más pobres que gracias al convenio con CITGO viven, si no murieran de frío y de necesidad. Nuestra relación con la gente honesta del pueblo estadounidense es extraordinaria y se lo agradecemos. Hay mucha gente que se resiste y vence con su resistencia, con su conciencia, toda la campaña que hay contra la Venezuela bolivariana. Desde hace 15 años o más que hubo contra el comandante Hugo Chávez y que hoy se mantiene, a veces se incrementa con mucho dinero,
Así que nuestra relación con Estados Unidos es extraordinaria. Y con el gobierno de Estados Unidos es conflictiva, va a ser así por siempre, por muchos años. Ahora, en medio del conflicto entre los intereses imperiales de quienes gobiernan Estados Unidos, su interés para dominar, conquistar, colonizar nuevamente Venezuela, ¿no?, quitarnos los recursos petroleros, saquear nuestro país, entre sus intereses y nosotros hay un conflicto. Los intereses nacionales de nuestra patria, que debe ser independiente, tiene un conflicto permanente con quienes desde Estados Unidos nos ven más como un bocado que como cualquier otra cosa. Ustedes saben que las élites de Estados Unidos no tienen amigos en el mundo, tienen solo intereses de dominación. Ahora, ¿cómo regular ese conflicto? Yo he planteado un camino tomado del comandante Chávez, regularlo a través de un nuevo tipo de relaciones de respeto. Es mucho pedirle al gobierno del presidente Obama relaciones de respeto, relaciones de diálogo, ¿no?, regular el conflicto a través de la comunicación permanente, tener embajadores. Yo nombré un embajador, espero que le den lo más pronto posible el beneplácito, para tener un mecanismo de diálogo, comunicación, respeto, debate. Es mucho pedirle al presidente Obama, ¿no?, que designe a voceros para que se sienten en una mesa como esta, como gente civilizada, y reciba a la comisión, a la alta comisión de diálogo y de paz que encabeza el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Es mucho pedir. Yo he hablado con muchos estadounidenses que pasan por aquí de cada rato, muchísimos, congresistas, etcétera, de todo, pasa por aquí, dirigentes políticos de los Estados Unidos, empresarios, y nosotros nos vemos en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando pasan por aquí nos vemos y hablamos largamente, ¿verdad, Elías? Largamente. Y yo le he enviado ese mensaje con presidentes al presidente Obama, también. Yo diría, si en algún momento el gobierno del presidente Obama reflexionara con un poquito de luz de la sensatez que se necesita para entender la nueva situación de América Latina, que somos pueblos libres, que hemos tomado nuestro propio camino, creo que en ese momento él pudiera iniciar una rectificación histórica de las fracasadas y equivocadas políticas imperiales de quienes han gobernado en Estados Unidos contra América Latina. Hace falta una rectificación profunda, a fondo. Ya América Latina y Venezuela no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Aquí hay gente que ya tiene el suficiente nivel, fuerza, madurez para sentarse y verse en términos de iguales con quienes gobiernan ese país de nuestra América, o de la América, mejor dicho, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Más temprano que tarde, eso tendrá que ser así. Mientras tanto, nosotros seguimos en el camino de paz, por la vía diplomática, regulando el conflicto que tenemos con las élites imperiales de los Estados Unidos. No hay otra. Nosotros queremos la paz, la paz con respeto a nuestra independencia, la paz con respeto a nuestra historia, a nuestra dignidad. Cada vez que haya que rechazar y repudiar en todos los escenarios políticos y diplomáticos del mundo la injerencia de esta élite, lo seguiremos haciendo con una voz clara, directa, como chavistas que somos. Como chavistas que somos. Una voz clara que se respeta en el mundo y que se respete en el mundo. Y ten la seguridad que esta voz que yo levanto hoy y que ayer levantó el comandante Chávez, es la voz de toda Venezuela, porque Venezuela es una patria de gente digna, que no se ha dejado jamás en 200 años ningunear por ningún imperio y por nadie en este mundo, y menos ahora que estamos de pie. Así que el camino con Estados Unidos está muy claro, un conflicto entre los intereses de ellos, de dominar, de controlar. Fíjense cómo tratan a la oposición. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo la tratan? Nada más, que cada quien saque sus conclusiones. Sé que hay gente de oposición que escucha con mucha seriedad y atención las cosas que decimos y que yo digo. Fíjense cómo lo tratan
ellos sí saben bien cuál es el nivel de relación que quisieran Estados Unidos con toda Venezuela. Pero no podrán, con nosotros no podrán tener la seguridad. Jamás podrán con la Venezuela que se puso de pie con Chávez. Jamás. Así de sencillo. Y seguiremos regulando con altura nuestras relaciones. Ojalá llegue la luz a la Casa Blanca en relación con Venezuela y con América Latina. Y sobre el otro tema, el pueblo argentino es un pueblo que tiene una gran historia de luchas también contra dictaduras, contra la mentira, y siempre hemos contado, y estoy seguro que contamos, con la comprensión, la solidaridad del pueblo argentino, a la cual le enviamos un gran saludo a través de la Radio Nacional de Argentina. Siempre recordamos las veces que visitamos Argentina con nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, cuando visitamos a ese otro gigante de Sudamérica, Néstor Kirchner, digno heredero de Perón y de San Martín, que supo levantar una nueva conciencia, una nueva realidad a la Argentina. Le enviamos un gran abrazo al pueblo argentino. Sabemos su solidaridad activa, permanente. Y el pueblo argentino vivió tiempos de oscuridad durante el siglo XX en varias oportunidades. Y la oscuridad dictatorial se impuso sobre la mentira siempre. ¿Cuántos jóvenes argentinos fueron perseguidos, torturados, desaparecidos, acusándolos lo mismo que nos acusaban a nosotros? Acusándolos de castrocomunistas, de comunistas, de sediciosos, ¿verdad? ¿Cuánta gente fue asesinada por los mismos sectores de extrema derecha que impusieron en Argentina, en Sudamérica durante el siglo XX, modelos dictatoriales, excluyentes, que hicieron sufrir mucho a los pueblos? Así que la conciencia nueva que se levantó en Venezuela y en Argentina ha permitido que todas esas campañas de Clarín, recontra Clarín, de todos los que hablen y hablan contra Venezuela, sencillamente lo que haga es motivar más la conciencia y la solidaridad de apoyo a la revolución bolivariana. Estoy seguro de eso. Con la clase obrera argentina, con los movimientos sociales, los movimientos de barrio, con los intelectuales, con los artistas, con todos los sectores. Bueno, y nuestra gran hermana, la presidenta Cristina, presidenta valiente, presidenta luchadora. Así que yo aprovecho esta oportunidad que usted nos da de comunicarnos con el pueblo argentino para ratificarle toda la admiración y todo el amor que tenemos por el pueblo de San Martín, de Perón, de Néstor Kirchner, que al final es el mismo pueblo de Bolívar y de Chávez. Bueno, nos despedimos pues, seguimos en reunión con el alto mando político, trabajando, revisando los temas. Le envío un saludo a todo el pueblo chavista, a todo el pueblo patriota, a todo el pueblo venezolano. Y bueno, vamos a continuar el camino de la paz, 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 el camino del trabajo, el camino del diálogo con resultado, el camino de la acción permanente. Quiero anunciar, se me olvidaba, quiero anunciar, atención, que viendo lo positivo de la reunión de ayer a esta hora, tuvimos como 4 horas, con los alcaldes y las alcaldesas, ¿no? Se dio un hecho que fue de gran tensión, pero además al final nos reímos, ¿no? Porque bueno, ustedes vieron la intervención del alcalde de Latillo. Bueno, él estaba muy nervioso cuando él habló, de verdad. Él cometió el error de lo que dijo porque se puso nervioso. Él se asusta también, ¿no? Un muchacho. Y él lo estaban presionando. Yo veía que él hablaba, estaba tuiteando allí, por el BlackBerry, y mucha presión, y le estaban metiendo presión. Tienes que declarar delante del jefe del régimen, le decía. Tienes que decir que el régimen, que la dictadura. Entonces él no sabía qué decir. Habló de los temas, su primera intervención, su primera parte, diría que positiva. Y después se lanzó de cabeza a una piscina sin agua. Y yo le respondí, ¿no? Porque cuando uno está ahí, yo estoy como jefe de Estado, yo tengo que hacer respetar la dignidad de quienes me colocaron allí y de quienes respaldan este proceso democrático y revolucionario, que es el pueblo de Venezuela. Y le respondí, pero yo lo estaba viendo y él movía los labios. Yo le decía, bueno, si usted no me reconoce, váyase de aquí, le dije, ¿no? Porque claro, si no me reconoce, ¿cómo va a estar ahí? ¿No les parece? De autoridad a autoridad,
Bueno, si él quiere derrocar al gobierno y no me reconoce, váyase a derrocarlo, pues. Pero los labios de él, donde los movían, él de, yo le veía que decía, no lo reconozco, ¿verdad? Pero después vi el video y él lo que estaba diciendo, yo lo reconozco. Y el yo parecía un no, ¿no? Entonces fue cuando él gritó, pero si le dije que sí. Yo le dije, ah, bueno, está bien, quédese quieto, pues, quédese aquí. Fue un hecho entretenso y después cómico. Después en la noche nos reímos mucho cuando vimos la repetición, ¿no? Pero en todo caso, la reunión fue muy positiva ayer, ¿verdad? De 15 intervenciones, 12 fueron de alcaldes y alcaldesas de la derecha, de la oposición. Diálogo con resultado. ¿Quieren diálogo con resultado? Tomen diálogo con resultado. Y dijeron todo. Y uno tiene que tener paciencia para escuchar algunas cosas que a veces uno no está de acuerdo, ¿verdad? Algunas cosas que considera mentira. O quién sabe, o propaganda, porque a veces se paran a hacer propaganda, aprovechando el momento, porque lo está viendo todo el mundo. Pero es positivo debatir. Muchos de nuestros alcaldes y gobernadores quisieron hablar, pero después me dijeron, no, para no alargar esto. ¿No? Y me pareció positivo. Bueno, iban a hablar 12 de ellos y 12 de nosotros, otra vez. Es como un desgaste. Más bien, vamos a dialogar y a la acción. Después nosotros evaluando todas las propuestas que se han hecho, vamos a accionar rápidamente en el equipamiento de patrulla, armamento, entrenamiento, formación de todas las policías municipales, en la formación de la policía de Valera, ¿no? Para que se acabe el dicho aquel que parece un policía Valera, la creación, etcétera, etcétera. Vamos, todas las propuestas que se hicieron, ya estamos accionando. Aquí está el mayor general, ministro del Interior, compañero Rodríguez Torres, que está 24 horas del día dedicado a este tema. Y hemos decidido, y así lo anuncio, activar una jornada especial para la implementación de los cuadrantes de paz y vida, los cuadrantes de seguridad y todo el plan de pacificación viernes, sábado y domingo de esta semana. Quiere decir 23, 24 y 25. Viernes y sábado vamos a estar dedicados en la tarde, en la noche y en la madrugada a la implementación de los cuadrantes. ¿Qué vamos a hacer? Asambleas comunales, asambleas de ciudadanos, convoco a todas las UBC, cuadrante por cuadrante, incorporando a la comunidad, al pueblo organizado, pero además activando Guardia Nacional, Guardia del Pueblo, Policía Nacional Bolivariana, las policías estadales, las policías municipales, para convertir los cuadrantes en territorios de paz. Viernes y sábado. Y el domingo convoco a una jornada especialísima del Movimiento por la Paz y la Vida en todas las ciudades, municipios, pueblos del país, para que se expresen los nuevos movimientos que han surgido, movimientos musicales, deportivos, teatrales, de la cultura, los movimientos sociales, del otro beta, Túnel Fuerte, y movimientos similares que se están multiplicando en el país. Una gran jornada el domingo 25. Y ahí estamos preparando un conjunto de anuncios relacionados con la articulación del Movimiento por la Paz y la Vida y el Plan Patria Segura y la aplicación de los cuadrantes en territorios de paz. Así que yo convoco a toda Venezuela. Diálogo con resultados. Resultado concreto, viernes, sábado y domingo, vámonos para la calle a trabajar. Y seguimos dialogando en la esquina, en la calle, en la avenida, en la escuela, en la fábrica. Diálogo con resultados. Así que lo anuncio, convoco a todo el mundo y espero los mejores resultados. Alcaldes y alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, dirigentes sociales, culturales, deportivos, políticos, de todo tipo, están todos y todas convocados. Los quiero ver a todos, ministros, ministras, compañeros, viceministros, fuerzas revolucionarias, Partido Socialista Unido de Venezuela, camarada Diosdado y compañeros de la Dirección Nacional, gran pueblo patriótico, vámonos para las calles con nuestras banderas, con nuestras insignias, con nuestro amor, a construir la seguridad, la paz y a construir los cuadrantes y los territorios de paz.
viernes, sábado y domingo. Diálogo con resultados, diálogo con acción. Buenas noches, pues. Hasta luego. Seguimos en reunión. Bien, han sido entonces las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta reunión del alto mando político de la Revolución Bolivariana. Rechazó categóricamente la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Venezuela y calificó de detestables precisamente las declaraciones de Roberta Jacobson al respecto. Conminó a la Mesa de Unidad Democrática que se pronuncie al respecto e informó que el canciller Elías Agua Milano viajará en los próximos días a Ecuador justamente para que se active el Consejo Político de la UNASUR y debatir así este tema tan fundamental que también será debatido en el Consejo Presidencial de la UNASUR que se llevará a cabo en el mes de junio. Informó también, por último, que los días viernes y sábado serán para la consolidación precisamente de los cuadrantes de paz en el marco pues del plan Patria Segura. Es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el cuartel de la montaña, y con ella retornamos a los estudios. Adelante.